Hola. Hola, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Bien, haremos el bypass y estarás lista para bajar de peso. Muy bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Bien. Voy a orar por ti. Gracias. Nos vemos luego. Te amamos. Bueno, beso a la vueltas. Debería estar entusiasmada por la cirugía. Esta es la razón por la que vinimos. Pero estoy aterrada. Sé que las consecuencias son reales. Yo podría morir. Me da miedo muchas cosas. Me da miedo fracasar. Me da miedo que pase algo malo. Me da miedo que todo haya sido por nada. Pero no puedo dejar que este miedo y esta ansiedad me ganen. Amber fue ingresada por un dolor en el pecho. Su electrocardiograma y todos los exámenes salieron normales. Al parecer tuvo un ataque de ansiedad. Siempre recurría a la comida para lidiar con el estrés y la ansiedad. Pero ahora la comida no es una opción y no tiene cómo lidiar con eso. Esto está afectando su salud. Necesita aprender a lidiar con sus emociones. La voy a enviar donde una terapeuta para que la ayude con sus problemas. Es increíble que mi ansiedad se esté manifestando de manera tan radical en mi organismo. Y ahora que no como en exceso, mi ansiedad está fuera de control. Por eso espero que la terapeuta pueda ayudarme. Hola, Amber. Hola. Pasa, por favor. Cuéntame un poco sobre ti y cuéntame, ¿qué te trajo hoy aquí? Me siento destruida. Empecé a sentir mucha ansiedad. ¿Cuál es la razón de tu ansiedad? Generalmente creo que es muy decepcionante tener una hija como yo y creo que es muy complicado tener que lidiar conmigo. ¿Esa presión que sientes viene de ti misma o viene de tu familia? No lo sé. No me entusiasma el hecho de que perdí toda mi juventud. Estando inmóvil, siendo enorme, demasiado gorda como para disfrutar la vida. Estoy muy enojada ahora conmigo porque dejé que eso pasara y no puedo hacer nada al respecto. Y no puedo mejorar las cosas. Pero estás mejorando las cosas porque hoy estás tomando diferentes decisiones. Estoy tomando la decisión correcta al tener un buen plan B. Voy a poder tener una vida, pero no es la vida que quiero. Pero tú no sabes eso, y eso está bien. Está bien que estés enojada. En algún momento tienes que dejar de lado la ira. Tu pasado es tu pasado. Y si continúas viviendo en el pasado, entonces vas a obstaculizar tu progreso. Piensa solo en ser capaz de no aferrarte a eso.